Ese es pícaro, no le creas. Un abrazo no se le niega nada, vamos. Pero fíjate que si fuera verdad, ahora hasta yo estuviera sudando. Si estás sudando, ¿cómo estás sudando? No hay que ver, pero bueno, de hoy fue cuando tenía el sudadero acá. Pero mira, es que como es broma, ¿no? No, no es broma. Por Dios. Es la verdad. Por Dios. No, man. No es broma. Ya me agüeve. No sé qué pasó, no está con la mamadita de lo que pasó. Y ahorita, ¿oh? Ay, Dios. ¿Sabes qué? Voy a manejar solo caminando. Yo te voy a dejar. Va, ahí está. Ahí está. Para la cuenta. La mamadita puede ir en su camino, ¿eh? No te importa, ¿eh? Aquí salió a la luz de que el Mario está engañando a la Marixa y la Marixa está engañando al Mario porque dice que busco al otro. Lo voy a llamar para que mire. Así salió entonces, dice que sí. Sí, voy a llamar el otro, güey. Dios mío, sálvame, señores. Ah, es un gift, claro. Dios mío, señor, sálvame. Relaje, muchacho. Ah, solo amor. Hay que entenderlo, mamarica. Hay que entenderlo. Si se le volteó, se le volteó. ¿Y en el caso usted se va a dejar? ¿A que se lo quite? Ay, vuelta atrás, va. Ella sí está diciendo, pero no viendo que es real. Ha estado con usted, ha estado con Andrés, ¿cómo está eso? A ver dónde más le pica. Ah, sí, ya sé dónde va, pero no puedo ver. No, mucha, no me asusten, mucha. Mari, ¿qué dices, Mari? A ver, todo esto, sinceramente, iba a salir a la luz. Porque un ratito, cuando uno está haciendo algo, todo sale a la luz. O sea, en ese caso, salió todo a la luz. Del Andrés, ¿no? Ah, yo no nada que ver. ¿Para qué me estás mintiendo a mí? El abrazo. No, si con Mario ya llevamos tiempo de conocernos. ¿Cuánto? Desde que conocí a un amigo por allá de todo. ¿El de Berardo? No, tampoco. La carina, pucha, mi tía, ¿vale? No, pero yo miro que ya casi llora. Mario, mira. No, es que se le mira si usamos, ¿verdad? No, ahorita ya no lloré. No, Marisa, ya lo perdiste. No, Marisa, yo sé que vos te aguantás. Marisa, y así ya no pueden estar juntos, ¿no? Porque... Ya estaba un poco aquí, un poco allá. No era que vos cuando estabas allá con el taquero ahí por... ¿Sí? Ahí te... Vos, hombre. ¿Dónde hubo que taquero? Pa. Está duro la situación. ¿Qué será? Porque era... también me dijo que voy a estar con Beto, me pagan y que no es un vaso, entonces lo cancelamos. ¿Qué te luego de vos? Los sacaron de... Ese lo terminé de pagar, no, bomba. O sea que vos le ayudaste a terminar de pagar el teléfono. ¿Ya viste? Pues por ahí le está ayudando a pagarle el teléfono. Sí, pero Mario dijo, no se había terminado. O sea, ya se terminó de pagar. Y él dijo, sí, yo te ayudé. Es obvio que no se ha pagado. Tanto dinero que le había utilizado para hacer tonando. ¿Para el hotel? No.
para refaccionar. Aquí no necesitamos tela, aquí hay caña. Caña, mil pasos en el río, el cañal, de la piedra. Y la ulera. La ulera. Más utilizamos cañal que va para la matilla. Voy a derrotar la oreja como él dice allá, solo allá bajo Matío, ¿no? No. Marisa, ahí solo baja un poquito para la sed. ¿Te acordás que se van a comprar ellos dos en temprano? ¿Te acordás? Uy. No, el Diego no. Marixa, por eso se viene a pie tempranito. Dos veces ha venido ya primero. David siempre le presta la moto a las 5, 6 y media. Mario. Sí, porque si se dan cuenta, ¿verdad? Marisa dice Mario, vos, si no Mario. En cambio, al que sea escondido, va a Mario. ¿Dale? ¿Vos haces el chulín? No, pues no es el chulín, como vos te lo dieron con todo. Tono le dicen. Vení, tono le das. Vení, tono. Tono es como. ¿Y de sirviente te usa, va, tono? ¿Ah? ¿De sirviente te usa? Mira, vos no. Llévame el maletín, ¿eh? No, ah, sí, de cholero. Ya viste. Cuando fuimos a la nueva, a Mario le zampó todas las cosas. No, nada. Yo le regañé ese día, ¿no? No, que no, pude. Sí, no andas acostumbrando a esa gorda floja. Ah, ¿eh? Soy yo. Pues, ¿y el no? ¿Y el no? Marisa, por eso es que ella como le dio a Andrés, hasta la mano le tocó a una bolsa. Sí, como él viene adentro, va. Ya la ves cuando venimos a Andrés. Andrés viene con el mar. Pues la gran pucha. ¿Quién tiene la que creció ya? Porque se comporta como hombre. Masticarlo, ¿verdad? Bueno, Mario. ¿Y el abrazo que tanto sirve? ¿Y el abrazo, vamos, chan? ¿Y el abrazo? No, voy. Solo un abrazo, no se le niega nada. Va, todo un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Tenías que demostrarlo, tío. ¡A la madre! Tienes que demostrarlo, dijo, de una vez se le puso de culumbro. No, hombre, ya la... ¿Ah? Ya se están desatando, ya, me llevan. No, todo tiene que salir a luz y ya lo descubrimos. ¿Cómo hizo mi lado para que pelea cosita chiquita? ¡Ajá, sí fue! Ya ve, yo no cuento nada y ella sí. Vos estabas diciendo eso. ¿Ya ves? No está diciendo nada. Bueno, Mario, déjalo, no te conviene. ¿No? Oye, suéltense los dos. ¿Te soltaste? Lo soltamos. No, porque no hay que ver. Te golpeaste, cariño. ¿Qué me haga la carita? Carita, vamos. Me gusta tu carita, hombre, pone así, me da mi amor, ¿no? ¡Callate, hombre! ¡Ah, la Marisa! ¡Mira, callate! Le dice. Chula sorpresa también. No, ella también. ¿De qué? Mi amor tuyo. Dios, pero el banco. Bueno, puch. Está duro, muchacho. Me ha empezado a sudar, ¿no?
Ahí está gritando, va, Carlos, que él te gritó, va. Sí. Uh-huh. Hoy sí, beso, güey. Para los besos, beso. Hombre, un abrazo, ¿sabes? Agradecimiento, por favor. Si no, se va a sentir mal, ¿ah? Esperate. Esperate, ¿de qué? Escuchando un foto. ¡Ya, hombre! Chicho, agárrate. La va a golpear. Ya fue, hombre. Ya, la va a golpear. Ya, ahora no me toques.